Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, a pedido de Iván Mendivil, vamos a hacer Corvus Lay. Lo tengo solamente hasta la fase 9 porque no me falta Hyperion, pero ahí pueden apreciar que hemos pasado todos los requisitos para desbloquearlo. Solamente me falta Hyperion a 6, así que quédense para más. Antes de empezar con el video, un saludo especial para Juan y Víctor que están saliendo ahora en la pantalla. Si quieres un saludo, solamente déjalo en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a empezar con estas batallas que se van a hacer 5 equipos para poder pasarlo fácilmente y el secreto para poder pasarlo, obviamente. Primero vamos a usar a Soldado del Invierno, decir que está prácticamente full y no vamos a usar a alguien que lo potencie tanto, solamente a ellos. Está en normal la dificultad, pero está en fase 9. ¿Cuál es la estrategia? Usar estos personajes, ignorar esquiva, porque ven que este personaje tiene la esquiva aumentada. Si usan otros equipos tienen que ser buena potencia, o sea, tiene que ser todo ataque físico, pero nosotros vamos a usar estos personajes. Me va a faltar uno porque yo recién puse a Viuda Negra y ignora esquiva Viuda Negra, pero ya creo que hay uno por aquí abajo y lo vamos a poner. Tienen que buscar eso, no olviden de suscribirse, ponerle like al video y hacer su pedido, dejar pedir su comentario. Aquí tenemos, iniciamos la batalla y vamos a empezar con el team número 1. Siempre es evitar con la habilidad número 3 que nos harán invencible. Le evitamos todo tipo de daño que pueda hacer con Corvus Glaive. Ya lo bajamos a fase 2 en cuestión de segundos. Listo, fase 1. Solamente con 2 o 3 ataques. Ahora evitamos. De vuelta nos damos invencible para evitar. Es cuestión de evitar todo el tiempo porque este Corvus Lay dice, bueno, aquí se va a poner más. Bueno, aquí es evitar estos. A veces complica por el tema de los meteoritos. Pero es fácil, con un CP de energía, imagínense. Mira cómo le está bajando la vida. Listo. Primer equipo, en menos de 100 segundos, si hay necesitado un equipo. Exactamente 55 segundos. Ahora tenemos materiales. Vamos al segundo equipo. Vamos con el segundo equipo, que será Deadpool. Lo tengo a nivel 70, no está el equipo máximo, por si no, tendría ya prácticamente a tier. Vamos a poner A, Dominó y Phantom Mech. Están ambos en tier 3. En tier 2, escúchame, en tier 3. Si bien dice que es difícil y no va a cambiar eso, van a ver qué lo va a pasar. Ponemos. Sacamos a ella. Más va a potenciar un poquito más. A Agente 3, la verdad que son personajes que sirven de liderazgo, ¿no? No son malos malos como Lash, pero siguen de liderazgo y nunca lo subí, pero algún día sí lo voy a subir porque es un personaje de capítulo 8 para abajo y tiene otras misiones en otros capítulos y es más, pide mitad de materiales. Bueno, continuemos, que me enrollo. Bueno, aquí usamos la 5 directamente, sea invencible y mire cómo le baja la vida. Y ahí nomás haciendo referencias a todos los personajes. Aquí, bueno, es resistir un poco, esquivar los ataques. Y listo.
Estos serían equipos. Acuérdense que para los jefes definitivos también pueden ser otros equipos, pero yo estoy dando los que fácilmente se van a pasar. Y que no van a tener ningún problema, porque Deadpool es un personaje gratis, no tiene, si bien, tienen que hacer las misiones, todo eso. Se regenera. Es un personaje muy querido dentro del juego. Entonces la mayoría ya lo tiene al máximo, o a nivel 60. Entonces, como ven, en cuestión de segundos, en menos de 100 segundos, que también esos serían los requisitos para desbloquear la fase 10, se pasa a Corvus Glaive definitivo. Ya tenemos ahí, como ven, nivel 137, farmeo muchísimo. Tenemos fase 9 para que vayan corroborando que lo estoy haciendo. En la fase 9, la fase 9 me retrabó todos los las 5 veces. Vamos con el tercer equipo. Va a ser Bruja Escarlata. Y potenciamos con 2 al ladito. Ponemos a Wiccan, que ya con Bruja Escarlata sola no hace falta otra potencia. Después sí voy a poner a Cable. Voy a poner al Cable porque estoy subiendo, desbloqueando el potencial de Strife, que todavía no lo puedo subir a nivel 70. Así que si ven, entran al buscador ahí de aliados, donde miden puntos de reunión, ponen Lajus Gamer, ven la cuenta y fíjense qué personajes quieren alguna review, porque se me pasan por alto y ni subí, imagínense, los materiales necesarios para Strife. Ya ni lo noté ni nada. Hoy estaban preguntando en la alianza eso y nada. Con Bruja Escarlata es fácil, directamente se van a la 5 y dan la 4. Le dan la 3 hasta que bloquean la 5. De vuelta 4 y listo. No está a nivel 70, no tiene el equipo. Creo que tiene el equipo 4x23. Todavía no lo subo a 4x24 porque está a 68. Cuando sube a 70, 4x25. Esquivamos ese ataque que nos sigue. Listo. Es facilísimo con ella. Ella me ha llegado. Creo que Onimabu, voy a la fase 29 con ella. En cuestión de segundos sea invencible, se recupera vida el personaje este. Es muy fácil hacerlo con ella a los jefes mundiales definitivos, así que recomendado el traje de Infinity War para ella. Como vieron en Infinity War, un personaje que con un brazo destrozaba una gema y con el otro detenía a Thanos, que tenía 4. Así que eso la pone en este top 5 de personajes que derrotan a Corvus Glaive fácil. Y empecemos con el cuarto equipo, como dije va a ser Cable. Voy a poner aquí 23 para desbloquear potencial porque voy a subir a tier 2. Aunque hace tiempo que le podía desbloquear potencial. Creo que los personajes hay que tenerlos a tier 2 para desbloquear el potencial, porque todavía la Orden Negra, por ejemplo, todavía no me sale para desbloquear el potencial y no le tengo el equipo máximo. Así que bueno, vamos a usar Strife. Ninguno de ellos le baja la dificultad. Vamos directamente. Vamos a usar de paso a este personaje que no he hecho review, igual que la de Spider-Man. Tengo grabado un piso que se pasa, que sorpresa. Y al final, si se quedan, va a haber un bonus. Bonus. Así que si se quedan hasta el final, se viene el bonus. Por recompensa por quedarse y aguantarme. La verdad que Strife, bueno, ellos, como ven, para desbloquear potencial tienen que tener equipo
4x20. Vamos a esquivar esto, si no. Eso es lo que tiene hacer un jefe mundial en una fase tan así. Que en cuestión de segundos te lo pueden bajar al personaje. Si lo no esquiva los ataques. Encima hay que grabar. No tengo los recursos para grabar. Sin que se me laguee, por decirlo así. Pero créanme que él se lo pasa fácil. Ahí se lo pasa la primera fase. Vamos a cambiar el cable. Y eso es lo que le faltaría a Strife. Un ataque como el que tiene cable. Para recuperar la vida. Ahí vean que lo va a hacer en segundos. Es poderosa Dessidia. Me tildo a veces porque estoy tratando de esquivar los ataques. Y el cansancio también del trabajo. Ahí vemos que se bloquea el potencial. Pasamos al nivel 38. Un cubo cósmico no da mucho en las fases de 10 para abajo. Dar más de la 20 para arriba. O de la 10 para arriba. Aparte podemos tener los cofres avanzados. Y después excepcionales, todavía heroicos, legendarios, míticos, no sé quién habrá llegado ya a la fase 50. Pero se puede llegar para aquellos que no saben, se puede llegar hasta la fase 50, imagínense. Bueno, ahí tenemos el cuarto equipo y vamos por el último. Y vamos con el último team, mi querido Quicksilver. Si bien te parece difícil, lo pasaría con él solo, así. Pero debo desplegar más unidades. Vamos a poner a ellos. A ellos tres, origen de la tragedia. Y van a ver que lo pasamos igual. El tema es Quicksilver. El poder de este personaje, más allá de que es mi personaje favorito y trato de siempre lo mejor que me sale, se lo doy a él. El Nisos, equipo. Subir el uniforme, qué sé yo, tengo que bloquear las opciones todavía, subir esos uniformes a míticos para que se aumente el índice y el porcentaje de esa habilidad, de ese stat, de ese estado. Van a ver solamente él, solito. Primero se usa la 3 para que empiece a acumular el daño. Y después 5 y le dan con la 4. Hace solo la magia. Mire cómo le esquiva los ataques, ni se mueve prácticamente. Y eso es también lo que tiene este personaje. ¿Listo? Fase 1. Lo hicimos en 20, 25 segundos. Le falta también un CP de energía. Para que aumente el daño en cadena y se desbloquee el aumento de daño de 200%. En cuestión de segundos. Ya cuando agarra bien el ignorar esquiva, en 55 segundos. Tengo un traje mítico, nivel 70. Fase 9. Y ahora si viene el bono. Y este es el bono. Este es el bono. Abriendo cofres de mutantes. Cofre mutante y el legendario. Vamos a ver si tenemos suerte. Ayer no tuve suerte.
pero en la primera tirada sí, en la segunda no. Esta es la tercera. Vamos a ver qué sale, si me sale algún vale. Me hace falta un vale de 3 y uno de 5, así subo Hyperion y podemos superar esa fase de Corvus Glaive. Que potenciando bien a los personajes, yo no lo potencié tanto. Potenciándolos bien, con un buen liderazgo. Ahí tenemos uno de 3, genial. Un vale de 3, porque yo tengo un vale de 2. Me falta uno de 5 ahora. Y bueno, también podemos subir otros personajes. Con los vales, siempre se suben personajes y tenemos un vale de 4. Ya tenía un vale de 4, pero más vale de 4. Siempre van a servir los vales. Nunca están de más. Hubo un tiempo, ahí tenemos otro vale más de 4. Genial. Y ahí tenemos la batalla legendaria. 69 pase fase. Bastante de 10. Nos vienen todo, todo de 10, todos los recursos. Así que bueno, ha sido una excelente tirada. Tenemos 1, 2, 3. 3 vales de una sola tirada. Así que a hacer las misiones de evento para obtener los cofres de mutantes. También hacer este evento. Ya me falta poco para hacer los 3000 de energía. Y ya obtuve todas estas recompensas. Vamos a ver qué personaje podemos subir. Y de paso le mostramos los vales. Ahí tengo uno de 2, uno de 3, 8 de 4 y uno de 6. Solo me faltaría uno de 5 y ya podría subir un personaje, cualquier personaje que tengo a uno. Yo tenía pensado a Hyperion, pero cuando consigue el de 5, si no, no lo voy a dejar en 4 y después nunca más. Cuando consigue el de 5, lo voy a estar subiendo con un video, en un video. También me han dado con un punto de aumento la vez pasada. Y en misión especial me dieron un par de mejores de uniforme. Que es, estoy esperando que me salgan el avanzado, excepcional, legendario y mítico. Para subir el traje de Killmonger, obviamente comprarlo. Ya tenemos 2170 cristales, estamos ahorrando para el Black Friday. Que por lo general siempre, siempre en la historia ha sido el 25 de noviembre. Estamos a unos pocos días, a unos 9 días exactamente. Así que nos vemos en otro video. Gracias por estar del otro lado, que Dios los bendiga y acuérdense de pedir su saludo y recomendaciones, que estaremos aquí del otro lado, aquí en San Luis, Argentina. Yo soy Lucas, para todos ustedes. Esto es Layos Gamer. Sí, Layitos, nos vemos.